Cinco cosas a tener en cuenta antes de elegir tu primera distribución de Linux. Linux viene en todas las formas y tamaños a las que llamamos distribuciones. La belleza de las distribuciones es que obtienes un sistema operativo especializado dedicado a las necesidades y casos de uso específicos del usuario. Por lo tanto, para garantizar que tengas la mejor experiencia con Linux, es fundamental elegir la distribución de Linux adecuadas. Y aquí te contamos cómo. Número 1. ¿Cómo quieres interactuar con tu distribución? Los entornos de escritorio DE de Linux determinan la apariencia y el funcionamiento del sistema operativo y cómo se interactúa con él. El DE incluye ventanas, iconos, paneles, menús y cualquier interfaz gráfica de usuario con la que interactúe al usar el sistema operativo. Naturalmente, elegir el DE incorrecto dará lugar a una mala experiencia general. Nota, no toda la distribución de Linux viene con un DE preinstalado. Arch Linux es un ejemplo de que no tiene DE. ¿Okay? ¿Quieres conocer algunos de los escritorios Linux más populares? Para empezar tenemos GNOME. Es muy popular, pero se aleja mucho de la experiencia de escritorio convencional que se ve en Windows o macOS. GNOME es súper minimalista y se centra en gran medida en los escritorios virtuales para la gestión de aplicaciones. Puedes probar Fedora para disfrutar de la experiencia GNOME original. Como alternativa, puedes usar Ubuntu, donde obtienes una experiencia GNOME personalizada que admite un dock e iconos de escritorio para hacerlo más fácil de usar. Sin embargo, si quieres algo más familiar pero potente, opta por KDE Plasma. Es muy personalizable y cuenta con toneladas de opciones y configuraciones avanzadas. De forma predeterminada se parece a Windows, pero puedes modificarlo para que se parezca a macOS, que es lo que hace Garuda Linux. Dicho esto, tener tantas opciones puede resultar abrumador, especialmente para quienes buscan un sistema operativo más simple. Cinnamon puede ser una gran opción en este caso con su diseño tradicional similar al de Windows 7 y un equilibrio favorable entre funciones y facilidad de uso. Tiene una curva de aprendizaje suave para garantizar que te concentres en usar el sistema operativo en lugar de aprenderlo. Linux Mint es la forma definitiva de experimentar Cinnamon. Ahora bien, existen docenas de entornos de escritorio, pero recomiendo comenzar con GNOME, KDE Plasma o Cinnamon. Es probable que alguno de ellos satisfaga sus necesidades. A medida que se sienta cómodo, puede explorar otros entornos de escritorio. Número 2. ¿Con qué frecuencia quieres actualizar tu distribución? Las distribuciones de Linux siguen dos ciclos de actualización distintos: lanzamiento fijo y lanzamiento continuo. Los ciclos de lanzamiento fijo se agrupan las actualizaciones de software y las lanzan todas a la vez después de un periodo determinado como una actualización completa de la distribución. Antes de cada actualización, el software se somete a pruebas exhaustivas para garantizar un rendimiento estable. Dicho esto, seguirá recibiendo correcciones de errores y parches de seguridad de rutina que deberá instalar lo antes posible. Algunas distribuciones populares de lanzamiento fijo incluyen Ubuntu, nuevas versiones cada 6 meses, con versiones de soporte a largo plazo cada 2 años. Fedora, lanza actualizaciones 2 veces al año. Linux Mint, lanzamiento de nuevas versiones tras el lanzamiento de Ubuntu. En términos generales, si la estabilidad es de suma importancia, deberías elegir una distribución de lanzamiento fijo, pero prepárate para esperar a que salga software nuevo. Recuerdo cuando salió GNOME 40 en marzo de 2021, estaba entusiasmado por usarlo, pero Ubuntu no lo incluyó hasta la actualización de octubre. Fedora fue más proactiva, pero aún tuve que esperar hasta finales de abril. Sí, como yo, quieres tener acceso a software nuevo lo antes posible, deberías usar distribuciones de lanzamiento continuo como Garuda Linux o Manjaro. Ponen a tu disposición software nuevo y actualizaciones del sistema casi al instante. Siempre estarás a la vanguardia. Dicho esto, prepárate para actualizaciones semanales o quincenales. El tamaño de la actualización dependerá de la cantidad de aplicaciones que tengas instaladas en tu sistema. Además, en teoría, las actualizaciones frecuentes hacen que sea menos estable que las alternativas de lanzamiento fijo. Sin embargo, utilizo a diario una distribución de lanzamiento continuo, Garuda Linux, y el rendimiento ha sido lo suficientemente estable para mi flujo de trabajo de escritor y comercializador. Número 3. ¿Qué aplicaciones quieres utilizar? Cada distribución de Linux tiene acceso a un repositorio de paquetes.
Es una colección seleccionada de aplicaciones y software verificada por el equipo de la distribución. Encontrarás estos paquetes en el formato compatible con la distribución y podrás instalarlos mediante un administrador de paquetes. Tomemos Ubuntu como ejemplo. Obtienes acceso a miles de aplicaciones en el repositorio de Ubuntu. Estas vienen como paquetes DEP. Puedes instalarlos usando el administrador de paquetes apt, escribiendo sudo apt install appname en la terminal. Lo ideal es que investigues un poco y elijas una distribución que tenga la mayoría de las aplicaciones que tienes planeadas en sus repositorios oficiales. Pero no te preocupes si no puedes encontrarlas todas. Hay otras formas de obtener las aplicaciones que necesitas. En Ubuntu puedes usar PPA o agregar repositorio de terceros para instalar aplicaciones que no están disponibles en los repositorios oficiales. También puedes descargar el paquete DEP de una aplicación que quieras, similar a los archivos exe en Windows, e instalarlos manualmente. Como alternativa, también puedes usar Snaps y Flatpaks, formatos de empaquetado universales que funcionan en cualquier distribución. Sin embargo, instalan aplicaciones en contenedores que ocupan más espacio. También es posible que notes velocidades de carga de aplicaciones más lentas con Snap y Flatpaks, especialmente si tu sistema Linux ejecuta en un HDD en lugar de un SSD. Mi consejo es que priorices el uso del administrador de paquetes nativo de tu distribución y uses Snaps o Flatpaks cuando no puedas encontrar una aplicación en el repositorio oficial. Número 4. ¿Existen distribuciones preparadas para su caso de uso? Existen cientos de distribuciones de Linux, cada una de las cuales ofrece determinadas herramientas optimizadas para un caso de uso específico. Por lo tanto, para obtener la mejor experiencia con Linux, elige una distribución que ya esté optimizada o casi optimizada para sus necesidades. Por ejemplo, los jugadores deberían echar un vistazo a Garuda Linux. Viene preinstalado con todo lo que necesitas para jugar en Linux: controladores propietarios de Nvidia, Wine y Proton. Tendrás una experiencia casi plug and play, especialmente para los juegos de Steam. Luego está Kali Linux, una distribución diseñada para hacking ético, pruebas de penetración y otras tareas de ciberseguridad. Obtienes toneladas de herramientas de seguridad preinstaladas como Nmap, Wireshark y John Reaper. También está optimizada para el arranque en vivo, por lo que puedes ejecutar estas herramientas sin instalar el sistema operativo. Por lo tanto, es una buena idea hacer una búsqueda rápida de distribuciones optimizadas para su caso de uso principal. Luego, utilice los otros criterios que hemos analizado para limitar sus opciones. Y número 5, ¿cómo es el soporte de la comunidad? Como principiante, tendrás preguntas, muchas preguntas. Tener una comunidad útil donde puedas encontrar todas las respuestas puede marcar la diferencia entre una experiencia sin complicaciones en Linux y una experiencia frustrante. Busque distribuciones con foros activos, wikis completos y documentación actualizada. Compruebe la rapidez con la que se responden las preguntas y lo amigable que es la comunidad con los recién llegados. En mi experiencia personal, Ubuntu, Linux Mint, Garuda Linux y Endeavor OS tienen las comunidades más útiles. Pero no te fíes solo de mi palabra. Sumérgete en los foros y compruébalo tú mismo. También puedes preguntar a estas comunidades sobre otras distribuciones, especialmente si hay superposición en la tecnología subyacente. Entonces, una de las mayores fortalezas de Linux es su variedad de distribuciones, lo que garantiza que haya algo para todos. Sin embargo, también es una gran debilidad, ya que genera mucha confusión y parálisis de elección. Pero si investiga un poco y explora un poco con máquinas virtuales, puede encontrar la distribución perfecta para comenzar su viaje en Linux.